Suerte. Solo falla con uno. Todo demás. Oh. Oh. Caramelo al funado. ¿Te muteo? Sí, vale. Uf, no parece que. Caramelo al funado. Vamos a hacer esto tranquilo, sin prisa. Vale, el otro era retro, según parece ser. Vale, vamos a estar aquí, vamos a hacer amigos de alguien, además de alguien que tenga valor, ¿vale? Diga, en plan, porque hay gente. Perdón. Vale. Uy, toda la gente que hay aquí. Vale. Uf. Sí, rápido. ¿Qué ha pasado? Ahí va. Toma. No. Ahí va. Kirsa. Me la ha encontrado el, ¿cómo se llama? Donde se maneja la nave, la sala de. ¿De manejar la nave? Vaya. Sí, ahí. ¿En navegación? Navegación, se llama navegación. Sí, sí. ¿Había alguien? No he visto a nadie. ¿Ni el cadáver? ¿O el cadáver sí? Sí, hombre, el cadáver sí lo he visto, obviamente. Ah, si no lo hubiese reportado. Entonces sí que has visto a alguien. Sí. Juanmita. He visto un muerto. Ah. No, no ha sido No, estaba haciendo la misión de los dos y he bajado y la he visto. Simplemente. ¿Y cuando bajaste a O2 a lo que fueras a hacer, ¿quién bajó contigo? No bajó nadie, estaba Mate Boni, creo que era, y no sé si era Retro o Cosi, el arriba. Cosi estaba en almacenamiento, que nos cerraron la puerta. Yo estaba con Retro y nos cerraron la puerta. De actor. Cosi estaba de actor con Kinder, Caramelo y Lolo. Sí. Os digo que no he visto a nadie. Que he visto en cafetería que estaba yo haciendo lo de limpiar el contenedor ese y estaba con dos ahí. Y luego he bajado a arreglar los dos. Cuando he saltado lo del el reactor ese. He terminado los dos y como ya se había terminado el reactor he ido por abajo y me lo he encontrado. Pero no he visto a nadie, en el camino vale. No me cruza con nadie. Yo esquipeo. Por ahí he ido para abajo. Esquipear. Sí. Esquipeamos. No sabemos nada. Sí. Vale. ¿Estoy muteado? Sí. Voy a hacer que Juanmita sea mi compañero, ¿vale? Mi. El que me diga, pues no, Caramelo no es. Ese, ¿vale? Así que esperemos que mi compañero no lo mate. Vale, Cosi, Lolo. La verdad es que matar a Cosi va a estar guay, la verdad. Oh, mira, camaritas. No sé quién es este. Vale, Cosi, Lolo. Si puedo matar a Lolo y me meto para la trampilla. Ah, no puedo. ¿Hay quién a ver aquí? Está ahí arriba, vale. Vale, ese es Lolo. Te voy a salir Cosi. Ricardo, vale. Se murió. No. ¿Cómo se sale? Vale. Oiga. What? Lo encontré. Vale. En el pasillo de electricidad. Sí. Yendo para los motores. Para donde está el reactor. Imposible. Si ahí estaba yo. Estabas ahí, seguí un poquito más y ahí estaba el cadáver. O sea, estaba todo bien cosi. ¿Pero en el pasillo o en la esquina del pasillo? Viste que vos estabas, o sea, te fuiste a la esquina, yo seguí y me subí un poquito para el motor y estaba ahí. Una pregunta, ¿quién es el que lleva una skin con la bata de científico? Yo. Vale, es que le vi. ¿Quién es yo? Le vi irse de escudos. No he llegado hasta escudo. Yo estaba en electricidad con Mate Boni y me he ido a la derecha para lo del oxígeno. Y cuando se ha acabado, vuelta a tirar para la izquierda y es cuando había reportado. Era no he llegado hasta escudo. Yo vi a alguien con la capa de científico salir de Carita, escudo. Carita, no respira el microondas. Perdón. Vale, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis esquipeado o algo? Yo creo que es Mate Boni porque por ahí hemos pasado Cosi y yo. Y no había ningún cuerpo. Bueno, de hecho ha reportado él. Bueno, exacto. Bueno, sí. ¿Dónde estaba el cuerpo que no podía hablar antes? ¿En el motor de abajo? Entre electricidad y el motor de abajo. Vamos a funar. ¿Con quién estaba?
Van a funarlo. Moteboni, me acuerdo yo, que se fue con Dicaldo para izquierda. Para motor. Lo vi yo con Lolo. Vale, ¿y soy... por qué tiraste a la derecha al oxígeno? Yo fui para la derecha y después, como vi que estaban haciendo electricidad, pensé que alguno de los dos iba a morir. Los seguí. Ninguno murió. Se fueron los dos para la derecha. Yo fui para la izquierda y estaba ahí el cadáver. Qué raro. Claro. Justo, sí. Qué raro. ¿Qué habéis hecho vosotros? No sé si esperar, porque realmente no he visto nada. Yo me fío de. No sé, es que ha habido ahí un par de contradicciones. De que si estaba ahí, luego no estaba ahí. Yo estaba ahí, tú no. Sí. Yo me estaba a Mateboni. Pues. La verdad. Uf, empate. Vaya. Vale, pues ojito. Vale, lo que tenemos que hacer ahora es matar a Cosi, ¿vale? Cosi y decimos que ha sido Mateboni, ¿vale? Vamos a ver, de hecho vamos a hacerlo así, ¿vale? Cosi, o sea, le damos a Cosi 100%, ¿vale? What the fuck. Y según le demos, vale, está aquí. Vamos a ver dónde está este. Vale. Vamos a, no, no, tenemos que matar a Cosi. Tenemos que matar a Cosi y acusar a Mateboni. Vale, Mateboni no, Carita. ¿Este quién es? Juanmita. Dale, 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 dale. ¿Quién es el de color verde? Vale, ya sé quién es. Yo vi, escúchenme, vi cómo Retro y Caramelo se hicieron una doble. Sí. Y se mataron. Sí. A los otros dos. Sí. Vi cómo. Me lo creo. Porque estábamos por favor, en el medio, en el botón del centro, y justamente se me cierra la puerta. Una cosa y es que como quedamos seis. Como por favor, confíen un poquito en mí. ¿El qué, perdón? Confíen un poco en mí. Mate, que es que te he visto yo matarlo, que no voy a confiar en ti. Si te he visto matarlo. De hecho, es que, antes ya. ¿Cómo ya... pasaron los dos? ¿Y viste a Retro, Caramelo? A Retro sí también lo vi. Tanto a Mate es que como a Retro. Se mataron a los dos enfrente mío. Sí, 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 sí. ¿Y qué estaba haciendo Retro? A Retro no lo sé. Porque yo el que vi, en el momento. Mira, Retro. Yo cuando. Ver cómo se hicieron una doble. Mira, déjame un segundo y hablar. En el momento que yo llegaba, vi a alguien de verde. Que no se ve el nombre. Y Retro también lo vi por ahí. Porque encima, de hecho, coño, si es que se ha querido culpar, fíjate. Ha visto, mira, la cosa ha sido: han matado a dos personas, he visto que llegaba yo y ha cogido el reportado. Y el tío te ha dicho: no, ha sido Caramelo y Retro. ¿Dónde? Ha sido a la derecha, donde navegación. Venía arriba yo. Yo aún me queda. La última misión mía es el escáner. A mí, si queréis matarme, pero yo ahora me iba a escanear. Da igual, no hay mucho. Incorrecto, pues. Yo veto vale. A Mateboni y por el hecho de que ha acusado a Retro, yo diría que es él también. Pero a Retro no lo he visto, ¿eh? No me da tiempo a verlo. Para mí tenemos que echar a Caramelo y después a Retro. Retro y después Caramelo. Pero son esos dos. A ver, silencio. Ya, a mataron en dejadme a ver. No, has dicho que son Caramelo y ¿qué más? Y Retro. Vale, entonces. Claro, a ver. Son tú menos tú, claro. Y es que te he visto, Bonnie, te he visto. Y encima, es que lo peor que has dado es como el segundo impostor, ¿sabes? En este caso, pues imagino que sea Retro, si no, ¿para qué lo va a inculpar? Para mí, Caramelo y Retro votaron rapidísimo para sacarme encima. Pues si Retro no... A mí sí queréis matarme, pero a mí la última misión que me queda es el escáner, que lo voy a hacer ahora. A mí me queda un porrón de misiones. ¿Me votaron todos a mí, entonces? Hombre, si es que eres más culpable que... Es que yo no sé. Es que no quiero votar incorrecto. Votame, ya me votaron cuatro, así que... Yo ahora voy a ir a escanearme. El que quiera que se venga y lo ve. Ah, no, Retro votó. Sí. A ver, me inculpó, o sea que... ¿Qué hay esto? Seguridad. Electricidad, no hay nada, tío. No pude mirar electricidad ni nada. Hay tanto cooldown, tío. Puto Retro, tío. Lo que ha tardado en hacer esa mierda, tío. What the fuck.
pasó. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Vale. Vale. Sigo teniendo la pequeña sospecha de que él no era. ¿Por qué? Y puede ser que todavía queden dos. Yo 100% es él. Es que Mateboni me podría haber matado en muchas ocasiones y no lo he visto. Hombre, mira los cadáveres que hay. Yo creo que un poco de cooldown igual la había. Una cosa. Un poquito. Cuando, o sea, justo cuando habéis pulsado el botón, me estaba haciendo el escáner. ¿Se me cancela y tengo que volver a hacerlo o ya se me hace automáticamente? Sí. Hay que hacerlo de nuevo. Hay que hacerlo otra vez. Es verdad. Una cosa es verdad. Cuando inculpó de que Retro y Caramelo se han hecho una doble, hay dos muertes, no una. Y Caramelo dijo que mató a uno. Sí. Caramelo. Caramelo dijo que ha visto una doble. Claro. Sí. No, yo he visto, o sea, yo vi al de verde matar porque justo llegaba. Y por eso el reporto rápido. Pero él ni culpó a Retro, ¿sabes? Ahora. El cuerpo... No, yo solo vi uno. Pero que él dijo, no, que es que han sido ellos y no sé quién. Fueron dos, han matado personas. No. Yo solo te he visto a ti. Y de hecho, él inculpó a Retro. ¿Sabes? Yo desconfío de Caramela. Porque, además, en la ronda anterior... No sé, Cosi, Lolo... Creo que es él. ¿Qué me culpa dice? Que te estoy inculpando yo porque la anterior ronda o la siguiente. Sí. Vale. Que nos quedamos encerrados y fui como un poco para abajo y te viniste tú para abajo y me estabas como persiguiendo. ¿Eso cuándo? ¿La anterior ronda o la anterior? Uf, pues ya no me acuerdo, la verdad. ¿Cuándo la doble? No lo sé. No me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. Yo ahora, el que venga, me verá hacerme el escáner. Ya es que está puesto, o sea, está quitado el tema de las animaciones. Sí. Ah. Bueno. De hecho, yo de antes lo único que puedo decir que era uno de verde. Y de hecho, cuando he visto los colores aquí, digo, ya está, tío, era Bonnie. Y encima ha sido el que ha reportado, digo, ya está. También lo que podríamos hacer es echar a uno de los dos Retro Caramelo por si acaso. Yo os digo una cosa. Lolo está calladísimo. Ya, y la más que hace inculpar, ¿sabes? Y no ha dicho nada. Sí, no sí. ¿Ha dicho nada? ¿De qué? ¿Te estoy culpando a Caramelo? Ahora, pero antes has estado durante toda la partida sin haber. ¿Y qué quieres que te diga? No sé. Que. Yo ahora mismo no me fío de nadie, la verdad. Soy. Porque Kindle de repente, de no escuchar, no, vamos a tal. Y Lolo mata lo mismo. Vale, pero... si era el Mateboni. Sí, Mateboni era 100%. Porque lo he visto, vaya. Vale, pero bueno, no sé. 15 segundos, ¿qué hacemos? Yo he votado a Caramelo. Tío a Retro. Yo voy a skipear. Yo he votado a Caramelo. Yo voy a skipear. Es que ahora matan a uno y ya está. Es que, ¿cómo que skipear? ¿Cómo que skipear? Bueno, puede ser aquí. O sea, puede ser cuando mate, bueno. Muchas gracias, Monty. Esta victoria va para ti, compañero, ¿vale? Esta victorieta va para ti, crack. Vamos a ir al reactor. Vamos a ir al reactor. Vamos a ir al reactor. Otra vez, tío, pesado. Mira, fue el botoncito. ¿Qué ha pasado ahora otra vez? Madre mía. ¿Quién ha muerto? ¿Qué ahora? No ha muerto nadie, pero... Chacho, venga. Si matan a uno, perdemos. Sí, yo creo que el cooldown no ha dado tiempo, ni siquiera. No. Ni posible. No sé. ¿Cuánto ha pasado? ¿10 segundos? Tengo una lista interminable de tareas en hacerte. Pues mal, pues sí. A mí me quedan literalmente una, como mucho. A ver, literalmente. A mí me queda Caramelo. A mí me queda una. No sé. ¿Cuál? Yo la estoy mirando en el mapa en el momento. A ver, una cosa. A mí, ¿cómo sabes que te queda una? ¿Cómo? ¿Que cómo sabes que te queda una? Porque me aparecen cositas amarillas en la pantalla. La misión, ¿eh? A mí, a ver, conmigo ha estado Lolo cuando me hacía el escáner, pero no pudo verlo porque estaba sin animaciones. Pero... Sí, pero... Lo que dice se Caramelo. Pone justo en punto. Claro, y tú no estabas en el medio. ¿Eso qué? No, no.
No es el medio, es un poquito a la derecha, Lolo. No es el medio, es un poquito a la derecha. Bueno, pues aún así estaba a la izquierda. Claro. Lolo antes te votó a ti, Caramelo. Sí, pero creo que es él. Pero es que con lo de los planes. Es que yo también. Vale, yo creo que es retro por eso, por lo del escáner. A mí me votaron. Caramelo ha dicho que dio al Deteo y a Mateboni, ¿no? Sí. Según ha visto Lolo. No, yo no he dicho de retro. O sea, Mateboni dijo que estábamos Caramelo y, o sea, Caramelo y retro. ¿Con retro? Sí. Que habías hecho un Bueno. Lo acusó a él. Ahora, retro sería el asesino o sería otro. Ya. Yo voto al Deteo. Yo voto al Deteo. ¿Cómo? ¿Cómo que vais a perder? Vale, ¿qué pues hacemos entonces? Vale, es él. Vale, ¿qué habéis votado? ¿Todos a retro? Yo sí. Yo no era, pero bueno, votarme si queréis. ¿Y quién es el que estaba en el escáner, pero no sé qué? Dieteo. Dieteo, era el único. ¿Retro yo? Pues funadísimo. Bueno. Vale. Yo solo digo que yo me echado. ¿Quién es el blanco? ¿Por qué me han votado? Ah, vale. Si perdemos, tampoco era él. Vale. ¿Quién ha sido el blanco? Kindred. ¡Oh, qué cabrón! Me ha votado a mí. Si hubiera votado fuera. ¡Qué hijos de perra, tío! Cuando quedan 13 segundos, tío. ¿Por qué? Es que se van a ir a por ese. ¡Buah! ¡Qué complicado es esto, tío! La madre que lo parió. Vale, toca con la confianza de él. 2, 7, 1, 9, 4. Este ya lo tenemos. Pues muchas gracias a By Dragster. Gracias, compañero, por esa pieza de suscripción. Vale, hay que matar a que muerte, tú. Hay que matar muy a muerte. He cerrado las puertas de allí, a ver si hay alguien por aquí. Joder. Tome, toma por culo. Corre, corre, caballito. Corre por la carretera. Voy a esperar. ¡Ay, no! Se cancela el puto cooldown si está aquí metido, tú. Vale, a ver si me puede retro cerrar puertas, tío. Si no me tengo que cierre puertas, está. No pasa nada, tío. Voy a salir de aquí. 19 segundos. Vale. Vale, sí, me lo cargo y ya está. Vale, Cosi. Vale, él no me está viendo ahora mismo, ¿no? 5. Vale, en principio creo que he ganado. Sí, he ganado. Si lo mato, he ganado. ¿De qué coño va a estar aquí? Sí, he ganado. ¡Qué rabia! Madre mía. Era oro. Funadísimo, papá, funadísimo. Pipa. Me iba a escapar.